El Centro Médico Orto Family Center inició la campaña Una Vida Sin Dolor, todo esto para detectar el problema de la osteoporosis, a tan solo 150 pesos. La osteoporosis es una enfermedad que se llega a presentar en los huesos desde los 40 años de edad hasta la vejez, pero que además es incurable si se detecta a tiempo. Así lo comentó Rosa Isela Rodríguez, ortopedista de Orto Family Center. Refirió que el estudio para detectar a tiempo la osteoporosis requiere de tres estudios. Los dos primeros los realizan en sus instalaciones y si se requiere un tercero, se realiza en uno de los laboratorios de la ciudad de Puebla totalmente gratis. En este mismo sentido, la doctora en enfermería Silvia García comentó que el primer paso es hacer el estudio del hueso calcáneo, que consiste en checar el talón para poder determinar su densidad ósea y saber si está desgastado y la porosidad de este para saber si el paciente tiene que recurrir de emergencia a realizarse una densitometría de cadera o de columna vertebral. Ahorita vamos a revisar el huesito calcáneo, que es el huesito del talón, para ver cómo está ahí su densidad ósea, o qué tan poroso ya está o qué tanto desgaste hay en ese huesito, y de ahí para ver, para hacer un margen, si es que la señora va a necesitar otro estudio, que es una densitometría central de cadera y columna. Asimismo, la doctora Rosa Isela explicó que después del primer estudio se procede a dar lectura a los resultados del primero y saber el grado de desgaste que hay en los huesos y también saber la medida que se tomará para darle seguimiento al paciente. Lo que vamos a hacer es una segunda etapa del estudio que se llama estudio FRAX. El estudio FRAX es un estudio con el que nosotros podemos prevenir o podemos pronosticar si puede haber fracturas en los siguientes 10 años. Ese estudio se toma en cuenta la puntuación que ella sacó en la densitometría periférica y también se toman factores de riesgo. Algunos factores de riesgo es si ella, por ejemplo, tiene artritis reumatoide o si su papá o su mamá tuvo fractura de cadera, si en este momento fuma, si consume más de 3 copas de alcohol al día. Entonces, son distintas preguntas que se le hacen. Y eso, dependiendo de esos factores de riesgo, ya el estudio arroja una puntuación. Vamos a suponer que ella arrojara una puntuación de 7. 7 es un valor muy, muy alto. Eso significa que 7 veces hay la posibilidad de que tenga fracturas graves. Fracturas graves, estamos hablando que son de cadera o de columna. Si ella saliera con menos de 3, entonces ahí podemos decir que es una paciente que si en los siguientes 10 años se cae una vez por año, puede ser que de esas 10 veces 2 se fracture y puede ser que no sea grave. Otro valor que nos arroja es también la posibilidad de fractura de cadera. Vamos a suponer que de fractura de cadera nos arroja un 5. Eso significa que de las 10 veces, que en los siguientes 10 años, si se cae una vez por año, 5 veces tiene la posibilidad de fracturarse cadera. Pero si en cambio nos arroja 0 o 1, eso quiere decir que si en los siguientes 10 años se cae una vez por año, una vez puede fracturarse la cadera. Entonces es la importancia del estudio FRAX, porque es un estudio predictivo. Hay pacientes que han salido en rojo en densitometría ósea periférica. Aquí veo que ella definitivamente no sale roja. Entonces, ahí vamos a hacer el estudio FRAX. Y obviamente por respeto al día, no les voy a decir cómo sale, pero más o menos es la explicación de qué significa el estudio FRAX. Una vez que yo a ella le dé el resultado, entonces le voy a dar un cuadernito que dice mantengan los huesos sanos. Este cuadernito da unas recomendaciones sobre qué es lo que deben de hacer los pacientes para mantener sus huesos sanos. Lo que yo les digo a los pacientes es que una vez que lo terminen de leer, no lo desechen, porque la verdad es que ya después esto en casa anda en la mesa del comedor, en la cocina, en el cuarto, en el baño, total que termina en la basura. Entonces yo lo que les pido es que una vez que tengan este cuadernillo, lo terminen de leer y lo regalen, pero lo regalen a una persona que ustedes sepan que esa persona la va a volver a regalar. Y entonces así pasar el mensaje a todos los pacientes sobre cómo es que pueden mantener unos huesos sanos.
La importancia también, vamos a suponer que nuestra paciente hubiera salido en rojo. Ah, bueno, entonces se le da también un valecito y ese vale se pasa al laboratorio que nos va a hacer el favor de realizarles la densitometría ósea central. Entonces, el laboratorio se comunica con los pacientes y les agendan una cita para que entonces les hagan la densitometría ósea central. Es de manera gratuita. El único gasto que van a tener que realizar, bueno, pues es ir a la ciudad de Puebla, pero la verdad es que ese estudio anda entre 1,000 y 1,500 pesos. Y por 150 pesos, yo creo que está súper, súper bien. Finalmente, los médicos especialistas en ortopedia invitaron a la ciudadanía para acudir para realizarse dicho estudio y prevenir una osteoporosis, pues este mal incurable no debe de dejarse pasar, sino ser atendido en tiempo y forma. Con información de Luis Castillo para STV, Atlixco, Puebla.